las pinturas del libro. Lo voy desplegando. Soy cual florido papagayo. Hago hablar los códices en el interior de la casa de las pinturas. Fueron siglos de esplendor, de grandeza y de florecimiento cultural. Pero también fueron tiempos de numerosas guerras y conquistas, en los que pueblos poderosos sojuzgaban a otros débiles. Con el paso del tiempo, las glorias de estas civilizaciones quedaron atrás. Como fieles testigos de ese pasado grandioso, han permanecido infinidad de evidencias arqueológicas. Es el espíritu de la antigua Mesoamérica y del México prehispánico. Es la historia del México antiguo, un mundo lejano que dejó su huella no solamente en objetos materiales como la arquitectura o la escultura, sino también en conceptos científicos, filosóficos y religiosos vertidos en documentos pictográficos. Libros o amoxtlis, en lengua náhuatl, conocidos hoy con el nombre de códices, un término que deriva del latín códex y que significa libro. En los códices, nuestros antepasados registraban acontecimientos históricos, conocimientos científicos, creencias religiosas y gran parte de su cosmovisión. Sin duda, son los primeros libros del continente americano. De los numerosos códices prehispánicos, solo una veintena sobrevivieron milagrosamente hasta nuestros días. Algunos de ellos fueron llevados hacia España durante la conquista, y posteriormente, entre los siglos XVIII y XIX, se dispersaron por otros países europeos. Tras la conquista, durante la época virreinal, se continuó con la tradición indígena de confeccionar códices. Su fin principal era acreditar y legalizar la tenencia de la tierra, aunque se realizaron algunos otros para fines de herencias, cacicazgos y tasaciones. Por primera vez, apareció un documento mixto, donde se mezclan elementos indígenas y europeos. Al igual que los códices prehispánicos, los virreinales se consideran testimonios históricos fundamentales. En ellos se puede encontrar información sobre las transformaciones que sufrieron las culturas indígenas durante la dominación española. También se encuentran en ellos reminiscencias de los tiempos anteriores a la conquista. En la actualidad se encuentran dispersos por todo el mundo unos 500 códices entre prehispánicos y virreinales. Para su estudio, los investigadores los han clasificado de acuerdo a varios criterios. Por ejemplo, por su origen, según la cultura que los generó. Por su época, de acuerdo a si son prehispánicos o virreinales. Por su formato, si son biombos, tiras, lienzos. Por su soporte, de acuerdo a si fueron realizados en papel de amate, piel de venado, textil. Y por su contenido temático, en relación al tema principal que abordan, histórico, cartográfico, tributario, entre otros. Por sus orígenes, el grupo prehispánico más numeroso corresponde al mixteco, que comprende 6 documentos: colombino, Becker, Bodley, Mutal, Vindobonensis y Selden II. Otro grupo de códices es el de los mayas, probablemente elaborados entre los siglos XII y XV. Son 3 códices que llevan el nombre de las ciudades donde se encuentran actualmente: el Dresden, en Alemania, el de París, en Francia, conocido también como Peresiano, y el de Madrid, otro cortesiano, en España. Conocer su contenido es como viajar entre registros cronológicos, cómputos astronómicos y cuentas de años. Es la visión cósmica de los pueblos mayas, que consigue maravillarnos frente a las tablas de registro del planeta Venus, en las que observaban el movimiento de su dios Kukulkán.
la periodicidad de los eclipses solares y lunares, o ante el mágico campo de su astrología. Al último grupo de manuscritos de elaboración prehispánica pertenecen dos códices mexicas denominados Tonalámatl de Obán y Borbónico. Entre músicos y danzantes podemos ver a sus divinidades, a los sacerdotes y guerreros en plena acción, ceremonias destinadas a rendir culto a los dioses. Pero la transformación social del virreinato amplía este recorrido iconográfico. El contenido de los nuevos documentos nos lleva a descubrir multitud de aspectos. Datos sobre la geografía de cada región, sus montañas, sus ríos, así como las características de las ciudades, pueblos o aldeas que existieron. En los lienzos, por ejemplo, podemos ver el desarrollo de diversas historias, así como las genealogías de los grupos gobernantes. También nos aportan aspectos económicos y de organización social, como los censos y la distribución de las tierras, datos fundamentales para la comprensión de la etapa virreinal. Sobresalen por su rico y vasto contenido los códices que se refieren a las ciencias naturales. Entre ellos destaca el Códice de la Cruz Badiano. Resulta ser nada menos que el primer libro de medicina americana. Además, estos documentos nos introducen a la evangelización cristiana con sus peculiares catecismos testerianos y nos informan de las quejas y denuncias que se llevaban a cabo por los abusos del poder civil y religioso. La mayoría de los documentos prehispánicos fueron pintados por ambas caras, y en casi todas las imágenes podemos advertir la técnica empleada por el tlacuilo. El diseño comenzaba con un primer contorno o perfilado en color negro. Una vez delimitada la figura, los espacios internos se cubrieron con tintas planas, utilizando una amplia gama de colores, donde despuntan las tonalidades rojizas, aunque algunos se quedaron sin color con el simple perfil en negro. Por lo general, las representaciones son sencillas y nos muestran claramente las diversas escuelas y tendencias. Aunque abundan los dibujos de trazo simple, no faltan también los personajes con rasgos más naturales y proporcionados. La representación humana típica en esta escritura pictográfica mesoamericana es que los personajes se encuentren casi siempre de perfil, con un ojo visto de frente y, sin duda, con una gran expresividad física. El sentido de la lectura de los códices es diversa. Esta depende de la época y el lugar donde fueron realizados. Por ejemplo, los prehispánicos se leen, por lo general, de forma horizontal y de derecha a izquierda, aunque en ocasiones puede ser en sentido inverso. En algunos otros, las escenas se suceden en zigzag, de arriba hacia abajo o viceversa. Para leerlos, solo se deben de seguir las líneas divisorias y el orden cronológico de las fechas calendáricas. En cambio, en los documentos realizados durante el periodo virreinal, la lectura toma la tendencia de izquierda a derecha y deriva en hojas para los libros de tipo europeo. Cabe observar que en el caso de los grandes lienzos, los cuales solo se conocen los del periodo virreinal, su lectura es distinta. Para su comprensión, es preciso partir de los núcleos principales y seguir por los caminos con huellas de pies humanos hasta alcanzar los diversos lugares donde se describen los acontecimientos o siguiendo la secuencia de los hechos históricos de acuerdo a sus fechas calendáricas. Mientras que los escasos códices prehispánicos vivían largas y peligrosas aventuras hasta llegar a los museos europeos, algunos otros del periodo virreinal se dispersaron entre los coleccionistas o fueron adquiridos por algunas bibliotecas, principalmente de los Estados Unidos de Norteamérica. Pese a la suerte que corrieron muchos documentos, nuestro país resguarda un gran número de estos. El Archivo General de la Nación,
los archivos de la Reforma Agraria, algunas comunidades indígenas y el Instituto Nacional de Antropología e Historia son los depositarios actuales de estos invaluables documentos históricos. Esta última institución conserva en la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia el códice prehispánico denominado colombino, y además resguarda códices originales y copias valiosas del periodo virreinal. De tal forma que esta institución posee el más importante acervo de códices y documentos de nuestro país. Desde 1946, la sección de testimonios pictográficos de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia se constituyó con objeto de custodiar, conservar, investigar y difundir estos documentos que pertenecen al pueblo de México. Los códices son un testimonio pictográfico que conserva la historia y el pensamiento filosófico del México antiguo. Auténticas obras de arte y fuentes de primera mano que conservan la magia, la religión y la ciencia de nuestros antepasados. Un legado cultural que hemos de conservar para las futuras generaciones. En suma, un patrimonio de México para la memoria de la humanidad.